eso, ¿no? Eduardo, ¿crees que llegará tan lejos Pedro Sánchez? ¿Le ves capaz de aliarse con Podemos, con los nacionalistas, con tal de llegarse a sentar en la Moncloa? Le veo capaz de aliarse con el mismísimo Mefistófeles, con tal de llegar a la Moncloa. Los analfabetos de Podemos ya han aprendido que lo primero que se echa del verbo echar es la H. Poco antes de las primarias mostraron su burda ortografía en un tuit deseándole suerte a Sánchez para echar con H al PP del gobierno. Alguna de sus abuelitas, con el bachillerato franquista, nada más, les debió dar un capón y ahora sí quieren echar sin H la caña en el PSOE de Pedro Sánchez. Ayer solo había en España un hombre más feliz que el resucitado Sánchez, Pablo Iglesias, que no ha tardado ni 24 horas en hacer llegar a los oídos de Pedro Sánchez su primer canto de sirena. Yo retiro mi moción de censura a cambio de que tú presentes la tuya, contigo de candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Ahora sí acaricia Pablo Iglesias su irrenunciable sueño de resucitar el Frente Popular. Ha conseguido podemizar a la inmensa mayoría de la militancia del PSOE, tal y como Prieto y Largo Caballero consiguieron bolchevizar al socialismo español. Sin Pedro Sánchez, la resurrección del Frente Popular se planteaba a medio plazo. Con él en el puente de mando del PSOE tiene la inminencia de lo que dure la legislatura de Rajoy, lagarto, lagarto. O sea, poco, muy poco. Esa es la operación en la que Iglesias y Sánchez están empeñados. Echar sin H a España de la península ibérica para resucitar al Frankenstein del Estado plurinacional.